Muy buenas a todos, bienvenidos a un vídeo muy especial. Estamos celebrando los 500 subs, hemos llegado hace unos días, pero hemos tardado un poco porque no sabíamos exactamente qué vídeo hacer, qué tipo de vídeo especial hacer. Y bueno, finalmente hemos decidido enseñar un poco nuestra habitación donde grabamos mi hermano y yo para el canal. Más o menos enseñar las figuritas que tenemos de videojuegos y todo este tema, que seguramente, bueno, pues os parezca por lo menos entretenido. Lo primero que tengo que decir es que muchísimas gracias a todos. Al final del vídeo iré diciendo a todos los suscriptores más activos, los que más aprecio tenemos. Y por supuesto, tenemos aprecio a todos los más de 500 que ya somos. Pero agradecer un poco más a fondo a todos aquellos que sois un poco más activos y que soléis estar comentando por el canal. Y bueno, vamos con el vídeo. Pues bueno, estaréis viendo por aquí nuestra habitación, lo hemos grabado con el móvil, por lo tanto la calidad no será muy buena. Pero bueno, vamos a ir viendo las figuras, veis que tenemos ahí algunas ediciones coleccionistas de Dishonored, de Overwatch, del Uncharted 4, de algunos Assassin's Creed. Habéis también la del Wolfenstein 2, que la verdad es que es una de las que más me gusta. Tenemos la mini sección, por así decirlo, del God of War, tenemos los dos Totakus y la figura de la edición coleccionista. La verdad es que son ediciones que he ido... que hemos ido comprando a lo largo de los años y les tenemos mucho aprecio porque nos encanta coleccionar cosas relacionadas con los videojuegos. Veis ahí la de Monster Hunter, de Zelda, la sección también de Fallout y de Dark Souls. Una figura, la grande de Dark Souls, era de la edición coleccionista y la otra la he comprado en una Gamescom. Después teníamos ahí el navito ese de Overwatch, tenemos la de Watch Dogs, una edición bastante exclusiva del Absolver que he comprado online por internet. Después tenemos una Siri, tenemos algunos Totakus, tenemos el de Bayonetta. Y bueno, aquí es donde grabamos el ordenador, el teclado, el ratón y lo que es el micro. Y bueno, aquí está la tele con la Play 4 y la Switch y estaba jugando al Pro nuevo. Y ahí tenéis una imagen final de todo lo que es nuestra habitación, nuestra estantería. Y bueno, más o menos este es el especial, no sé si ha quedado muy corto, no sabíamos exactamente qué vídeo hacer. Espero que lo hayáis disfrutado. La verdad es que estamos muy sorprendidos con el apoyo que tenemos, con todas vuestras palabras, vuestros comentarios, que aunque a veces hacéis críticas, siempre lo hacéis desde el respeto, siempre lo hacéis para que sea para mejorar. Si falla alguna cosa nos lo decís, si va bien también os lo decís y la verdad es que se agradece mucho, le ponéis mucho empeño. Le ponéis mucha ilusión y eso nos hace ilusionarnos a nosotros también. Y bueno, más o menos voy a, como he dicho al principio, agradecer a los suscriptores más activos, a los que más aprecio tenemos. Y venga, empezamos. Bambi, cómo no, un suscriptor que ha estado casi desde el principio, que nos ha apoyado muchísimo. Filiflipao también, un crack. Berserker, que está muy a tope con Dables, que nos ayuda mucho con las guías, que sabe muchísimo. Más que yo incluso de Dables y que está muy activo también en el Discord. Otra cosa que quería decir es que muchísimas gracias por uniros al Discord. Ya somos, no sé si casi 100 personas, una burrada en el Discord que tenéis en la descripción del canal. Principalmente es de Dables, hay mucha gente activa para jugar y también tenemos el clan de dentro de Dables. Después tenemos a Eugenio Rivera, un máquina también que siempre está ahí ilusionado con Dables, que le encantan los vídeos de Dables. Víctor Andrés, otro fiera que siempre nos da muy buenos consejos que Dables, también es muy, muy crack en Dables. Nahuel, que también está por ahí por el Discord. Después tenemos a Iker, Danilo, Nico Loco, Marina, Vadim Barcelona, que se ha unido hace poco pero también es un grande y está muy activo en el canal. Luca de Pretis, también otro que se está repasando encima, nos ha dicho toda la lista de nuestros vídeos de Dables y le está gustando mucho. Y la verdad es que agradecemos completamente sus... su ilusión, sus comentarios. Jorgeto, también muy activo. Talismán, Ceridrakiu, también ha estado desde hace bastante tiempo. Ivo Iván, Cerberus, Sonic Puercospin, Juan G. Pérez, Fred Rodríguez, FacuTV, Rauru, Geno y un montón más. He cogido más o menos esta lista para agradeceros a todos vuestras aportaciones, vuestros comentarios, que siempre son positivos, siempre son muy bien recibidos. Y me quedan muchos más, somos más de 500, somos creo que lo he mirado antes 525. No puedo hacer una lista con los 525, pero la verdad es que lo agradezco muchísimo. Muchas gracias de nuevo por todo esto, espero que os haya gustado este vídeo. Es lo que se nos ha ocurrido para este especial 500 suscriptores. Si llegamos a 1000 algún día,
intentaremos hacer otro, pero tampoco sabemos exactamente qué hacer. Si estamos cerca de los 1000 algún día, si tenemos esa suerte, podéis comentarnos vosotros qué queréis que hagamos como especial. Habíamos pensado hacer algo de Dowless, pero yo creo que más especial que esto, que enseñar dónde grabamos, enseñar nuestra colección de figuras y todo eso. Nos hemos dejado algunas figuras que teníamos en otras estanterías, pero bueno, las principales son estas. Y eso, muchísimas gracias, la verdad es que nos hace mucha ilusión, nos invita a seguir subiendo vídeos, a seguir editando, que ya sabéis que parece que no lleva su tiempo, pero cuesta, sobre todo las guías, son varias horas para hacer el guión, varias horas de edición, y la verdad es que parece que no, pero igual te tiras una mañana entera para hacer una guía, que después no va a haber tanta gente, pero la verdad es que con estos comentarios, con estas aportaciones, nos ilusionáis muchísimo, nos invitáis a seguir haciendo vídeos y lo mínimo que podemos hacer es daros las gracias y hacer este tipo de vídeos especiales agradeciéndoslo. Y bueno, muchísimas gracias como siempre y hasta la próxima. Adiós.